Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores entries de 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas primeras muertes. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Muchísima gente se estaba preguntando, pero Black, hoy es lunes de Reddit. Lo siento, pero ahora mismo estoy en Copenhague, chicos y chicas. Por lo tanto, he tenido que avanzar estos vídeos antes y no he visto material de calidad. Prefiero subiros un buen contenido. El martes subiré el vídeo de Reddit, ya que el lunes de madrugada estaré en casa. Así que vamos al lío, vamos a ver las mejores entries frags. ¿Qué significa un entry frags? Es la primera baja de toda la ronda. Por lo tanto, vamos a ver a los mejores jugadores del mundo reventando, por ejemplo, a Pog Denkor, el equipo australiano, que la verdad, o sea, la ronda que se está marcando es impecable. Iba 5-14 y de repente te hace esas 4 bajas. Locura, ¿eh? Ahora aquí tenemos a Res, jugador de NIP, haciendo el primer contacto. Pepsor al suelo. Madre mía, tú. Pero cómo va, triple baja. Tranquilamente, sin necesidad de utilidad. Puro aim. Ha logrado acabar con medio equipo de Fnatic. Vale, aquí tenemos a FaZe ahora mismo. Uy, esta ronda sé cuál es. Ah, este es Rein en modo Berserker con la Desert Eagle, chicos y chicas. Acabando con 3 jugadores y así asegurándose la ronda de mapa. Y como veis, ni coge las armas. Él dice, yo lo siento mucho, yo soy por la Desert Eagle, no necesito nada más. Y juraría que se hace 4 bajas, si no recuerdo mal, ¿eh? Vamos a ver si es verdad. Me parece que era CT la baja que hace, la última. Ahí lo tenemos, 4 bajas. Y aquí querría la quinta, pero si no me equivoco, se la hace. Y aquí acaba el clip, lo dicho. Vamos a ver. Jugador de Bad New Eagles, Panflatro. El primero. Segundo. Está paseando tranquilísimamente. Madre amor de hermoso. Waterfall sí que estaba en chutes. Espera que no se te eche el ace, tío. Menuda rondaza. Claro, imagínate ser el AWP en esa situación. Vale. Gambit, que es ahora Cloud9. Agatha. Sentando a Quito. Bueno, dropea el AK Inter, ¿eh? Este no es como Rein. Madre amor, hermoso, tío. Le queda uno inside. También se lo hace. Y claro, encima si tiene chaleco. Si hubiera sido Hobbit, hubiera sido otro gallo cantaría, mejor dicho. Pero el que tenía chaleco ha podido hacer esa última baja. Pero, uf, ¿qué empollas es este, tío? De Vizla Krakow. Polaco, entonces. Madre mía, Goofy, este cómo va, ¿no? ¿Alguien sabe quién es? Evidentemente, vamos, tendría ese bote, pero tiene que ser alguien conocido. O sea, bro, aquí. Es la WP de Face. Sí, ¿cuál está en este modo, Brocky? 11-3, lanza el humo de más en medio. Intenta salvar perfecto, pero lo siento mucho. Brocky va a acabar contigo. Un Brocky feliz, lo que nos gusta ver en Face. De nuevo, Cloud9. Antes de que pasara toda la movida con Gambit, por supuesto. ¡Wow! El momento en el que más me ha gustado, ¿eh? Axile con ese spray transfer para asegurar la entry. Eso no tiene que pasar nunca a Copenhague. Está que van a hacer un Rambus, ¿eh? Aquí la entry sería de Upri, ¿no? Perdona. Pues si fuera esto Valorant, cabrón, ¿pero qué es esto? Está apuntando. Nah, la hostia que la ha metido a Magic. Yo estaría muy enfadado, tío. Y sigue el pibe. Claro. Irá con todo el ego ahora.
Cantares, el turco. Hablando de entries, este pibe. Titán colosal. Si no me equivoco, estuvo bastante tiempo en las filas de Big. Qué bueno es, tío. Los turcos en Counter-Strike es como que han desaparecido bastante, ¿no? Me da la sensación que la mayoría de ellos están en Valorant, tío. Como que han optado más por ese juego. Este depende de los países, ¿eh? Se está notando cuál es más eso, cuál es más Valorant. Por ejemplo, en Dinamarca, donde se ha celebrado la Master League, que por eso estoy aquí, de Valorant, no se han vendido las entradas, chicos. Y de hecho, a Boba, que es jugador de allí, mismo lo dice, que Valorant no le interesa nada en Dinamarca. Y yo creo que por ese motivo lo hace Rayo. Mira, no me interesa, vamos a ver si trayendo el evento se activan. Pero nada, yo creo que va a haber mucha... ¿Cómo decirlo? Hay mucha diferencia entre países en un juego y otro. La sensación que me da a uno le gustará a uno y a otros. Y habrá gente que le guste a ambos. Todo lícito, como se ha dicho, chavales. DGT, jugador de 9Z. Qué alegría verlos aquí. 9Z y Movistar Rider. Creo que es, sin lugar a dudas, el momento más bonito para tanto Latinoamérica como España en Counter Strike. No sé si opináis lo mismo. Ambos equipos recientemente han estado en un Major. Ahora con ese cuarto puesto en la IM de Colón. Bueno, pues entra Titán Colosal también, But they've got themselves the plant at the very least to work with. And we have no kit currently on these players. If they don't find one inside sight, it's una balita en la cabeza, ya sabéis lo que pasa, chavales. En el balcón, lo hace Twist, que delays y se lo quita Rain. Yo ahí, la verdad, que mullaba a Rain por quitarme Lace. Bueno, salvada, salvada de ronda para conseguir la ronda de mapa. Qué bien, Hobbit, qué bonito, Qué bonito. Luego le han hecho el refrag muy rápido, pero muy, muy bonito. Joder, el AK de Nico, Mamá. No, es el AK de Mone, sí, de hecho. Dignita Olo. Me mola, Me mola cómo le ha quedado la Dignita Olo en esa AK. No recordaba, tío. Ese tap fue precioso, tío. Fue precioso ese tap, cabrón. Esto no sé si fue en el Major, y no recuerdo mal. Creo recordar que esto fue en el Major y fue una entry preciosa. Toma, pegando taps el cabrón, El Lich que no tenga está muy contento, la verdad. Snappy creeping. Carrigan versus Snappy, the one way very early. He's the granada, the Carrigan. Snappy plucks two. And he's not going to stop. Immediately pulls through a smoke. He knows he can punish this. It's only Brokey, and he's going to have to try and find a quick level of the odds. Misses his first opportunity in the second. Costing him a little bit of combat. Qué bien ha redirigido el transfer, A ver, está viendo, le está viendo. Muy bien, Sirson. Este mapa, peleagudo, esta zona de amarillo. Nadie busteado. Ha oído. Y ha hecho misita, pero se ha oído el scope, pero se la pela Sirson, Muy bueno aquí la Apex. Misuta que se le ha ido a la olla un poquillo. Vale, lanzó doble flash. Es el AWP, abre mapa y está haciendo todo el fake para que entre su equipo en la bomba opuesta. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Mañana os recuerdo, tendremos ese capitulazo de Reddit. Así que si tenéis ganas de que llegue, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.